Pregunta del periodista Carlos Tavares de Logros Televisión. Muy amable, Carlos, buenos días. Saludos muy cordiales para toda la mesa. En Tinto tengan entre todas las mujeres. Fernando, Felipe y me alegra saludar a Luisa, porque ya fuimos en Cali chévere, nos lo habíamos conocido. Ya había estado a cantar, pero no lo habíamos podido ver. Entonces fuimos cerca de la Milena, comedia también. Y yo soy comedia también. Entonces, esa pregunta que le iba a trasladar, ya la contestó, porque Guadalajara de Luca está abriéndose en este paso para nivel deportivo. Milena, el cajete del Valle de la Lucha, inclusive Tatiana, nuestra medallista, está viviendo, ¿no? Y está entrenando porque Mari quiere hacer que su propio entrenador muy bien también. Ministra, pues no es tanta pregunta, sino esa voz de tranquilidad ante ese pedido que estaban haciendo las gobernaciones, de que aplazaran los juegos. Eso sí, o sí, entonces va de 9 a 28, no tiene reversa, se arregló todo con estas gobernaciones que con un comunicado, entonces ya también hay un poco de duda. Esa es más o menos la pregunta, para que quede claro también en su voz, para todos los medios de aquí de Cali, van en serio estos juegos, que van a permitir ver la verdadera cantidad en las diferentes disciplinas de nuestro país. Muchas gracias. Tú lo has dicho, no tiene reversa. Los juegos se hacen para nuestros deportistas juveniles, se hacen para este país, para todos los departamentos, para este sistema deportivo. Esto era un compromiso que ya existía en el calendario deportivo de este año. Un poco la inquietud se generó por parte de los gobernadores, porque tal vez ese tecnicismo de la cuota fórmula, de la calculadora, que nos hace decir que por cada 100 atletas que tú inscribas tienes derecho a 40 oficiales, es decir, al 40% de oficiales técnicos, en algún momento les hizo pensar que tal vez había otro 60 y que ese 60 no estaba cubierto. Así que al explicarles cómo funciona esto para los eventos mundiales, pues ellos ya comprendieron que sencillamente en ese 40% pues se refleja el 100% de los oficiales que necesitan, y que si tal vez hay delegaciones especiales por su tamaño, como el caso del Valle, de Antioquia, de Bogotá, que tal vez necesitan reforzar algunas áreas para el bienestar de sus juveniles, pues también nosotros los podemos acreditar, pero ya van cubiertos con los recursos específicos del departamento. Pero si tú haces cuentas, el 40% está muy cerca a tener un oficial por cada deportista, ¿verdad? Así que uno dice, venga, si aquí los protagonistas son los deportistas, pues no habría sentido en que ese porcentaje sea diferente, pero además es el que se ha usado toda la vida en los eventos multideportivos. Cuando nosotros como Colombia tenemos que inscribir a nuestros atletas en un evento del exterior, tenemos que hacer exactamente el mismo ejercicio. Y es como dentro de la cuota fórmula del evento, nosotros ajustamos los entrenadores, los oficiales, el personal médico, para que acompañen a los muchachos. Así que aquí había un poco de confusión. También en términos, nosotros como gobierno entendemos la preocupación de los departamentos, porque sabemos que el cambio que hubo en gobiernos departamentales, locales, también en las direcciones de los entes deportivos departamentales, de alguna manera no jugó a favor para prever con el tiempo suficiente la disposición de esos recursos en los departamentos. Pero nosotros somos conscientes de la importancia de los juveniles para abrir el ciclo de cara a Los Ángeles 2028, así que el evento se tenía que desarrollar. En el ministerio lo que hicimos fue un esfuerzo para ver de dónde podíamos disponer unos recursos adicionales a la organización para la participación. Eso quiere decir que hoy el gobierno está comprometido para que a todos los departamentos los podamos unir con el transporte y de vuelta, con el hospedaje, con la alimentación, pero además con trasladar estos implementos deportivos que por su naturaleza los deportistas deben poder llevar, también lo vamos a cubrir. Así que creemos que entre todos ponemos lo que tenemos y creo que va a ser una fiesta deportiva muy importante para todos. Nosotros abrazamos los juegos juveniles, abrazamos y reconocemos a nuestros deportistas juveniles, porque en ellos tenemos la esperanza de seguir manteniendo y alzando, levantando los resultados deportivos de Colombia a nivel internacional. Así que los juegos van y van muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Gracias.